Carruaje sin caballo. El carruaje sin caballo de Eugène de Beauconson permite a Aegis desplazarse por París. Además, gracias al equipamiento que lleva, puede hacer en él las mismas cosas que hace una vestal, ¿vale? Bien. El carruaje sin caballo de Eugène está equipado con mensajeros que permiten a Aegis recibir y responder a cartas de sus aliados. Monseñor de Mirabeau. 24 de junio de 1789, 11 en punto de la mañana, mi estimado Eugène. ¿Podría explicarme este desastre? Sus máquinas están matando todo aquello que divisan bajo nuestras propias ventanas, y los gritos de gente inocente siendo masacrada lo invaden todo. ¿Ha perdido el control de sus inventos? ¿El rey le ha obligado a organizar esta carnicería? Le ruego, amigo mío, que me escriba de inmediato a mi palacete en el barrio de Saint-Stach. Vamos a viajar a las Tullerías para encontrar a Mirabeau e interrogarlo a ver si sabe dónde está Eugène o qué ha pasado. Nueva zona. No aparece en el códice. Aún, al menos no aún. Estas rejas no tienen ninguna palanca, así que me da a mí que no se pueden abrir. No llega. Vale. Este bicho ahora es eléctrico. Lo hemos visto de fuego y da tres golpes en vez de dos. Uno, dos, tres golpes. Otro baúl. Módulo de resistencia eléctrica, elixir de aislamiento y vial de resistencia. Me da a mí que este nivel va a ser de electricidad. Así que vamos a ver los módulos que tengo. Debería de activar, al menos aquí, uno de nivel 2. Equilibrio, daño físico por un ataque totalmente cargado, resistencia eléctrica, mira. Este me va a venir bien para este nivel. Salud. Aumenta ligeramente la inmovilización. Y lo de los ataques críticos, creo que voy a cambiar los ataques críticos, que no estoy haciendo ninguno, por el módulo de aflicción duradera.
Hala, los peces se han quedado. ¿Y eso que está ahí? El palo se ha quedado dando vueltas y los peces se han quedado flotando. Pero no en el agua como debería, sino en el aire. Estas rejas sí tienen una palanca, así que por ahí se puede venir por el otro lado, claro. Por este lado no. Por ahí no puedo pasar, así que el único camino es este. Jardín de las Tullerías. No, en el códice no tenemos nada nuevo. Esto está cerrado. Esto también. Más electricidad. Está claro. Esta zona es eléctrico. Un monaguillo que me ha visto. Bueno, si estoy solo, no suele ser difícil. Venga. Me he quedado sin resistencia. Y otra vez. Otro. Bueno, este no es difícil en teoría. Vale, la salida es por ahí, pero hay una y dos zonas que tengo que mirar. Ahí hay uno. Está escondido. Otro baúl. Módulo de escudo alquímico de grado 1. A ver. Aumenta ligeramente la resistencia a todos los tipos de alquimia elemental, llamas, escarcha y eléctrica. Este está muy bien. Este está muy bien. Vale, aquí está el seto roto. Puedo pasar. Ah, y pillo a este de espaldas. Si hubiera ido por el otro lado, me lo vería de frente. Por eso está el seto roto. Y ahí veo una serpiente. A ver si la puedo pillar por un lado.
Me va a ver de todas formas. Está en la esquina. No, me vio. Vale, toda esta zona está. Esto está. Por ahí no hay salida. Pues por aquí. ¿Puedo subirme? Sí. Pero no sirve de nada. Un atajo, el primer atajo que vemos aquí, que se abre por el otro lado. Bueno, ya vimos la reja antes, que está en el principio. No hay nadie. Sí, sí que hay uno. Está de espaldas. Ah, no me dio tiempo. Vale, está el seto roto otra vez. ¿Será lo mismo de antes? ¿Que puedes pillar a alguien por la espalda? No, aquí no. Vale, me ha visto el monaguillo. No sé cómo, porque estaba bastante lejos y se va. Está dando la vuelta. Viene por ahí. Venga. Ah, no sé si le voy a dar. Sí. Es raro que esté el seto roto. Pero este sí. Este seto sí es para pillar a este por la espalda. Lo han repetido otra vez. Vale, es lo mismo de antes. Tiene que haber una salida, que será esa. Y aquí tiene que haber cosas. Este, no, aquí es donde entré yo. Cuidado. Un lancero.
No me gustan nada los lanceros. No sé si se va a despertar. Voy a intentar pillarlo por aquí. Ah, no. Hay una reja. Se va a despertar. ¿O no? Ya está todo, así que puedo seguir por aquí. Una vez tal, perfecto. Puedo mejorar, a ver. Pero a mí lo que me importa es intentar mejorar el arma. Claro, necesito un bloque de bismuto, porque lo demás, el bronce y el hierro colado, se puede comprar aquí. Pero el bloque de bismuto no. Al menos todavía no. Vale, ahí hay uno nuevo. Bueno, no hemos mirado todavía. Ahora sí, el códice se actualizó. Podador. Con sus letales cuchillas afiladas, los filos triples del podador lanzan ataques dirigidos a partes vitales del cuerpo. Su movimiento más destructivo es un golpe vertical de abajo arriba. Además, las cizallas de su brazo derecho canalizan y lanzan ataques alquímicos con efectos devastadores. Qué raro que los lugares no se han actualizado. Estamos en un lugar nuevo. Vale, está mirando hacia la derecha. No sé si voy a poderlo pillar por la espalda este también. Vale, tampoco hay palancas aquí. Está rodeado por objetos, así que no voy a poder pasar por ahí. A ver si no me ve. ¡Ey! Casi. Vale, es otro tipo de lancero. No, es un tipo de guardia. Sí, sí. Pertenece también a los lanceros. Hoplita. El principal elemento del hoplita no es su lanza, sino su escudo, que usa tanto como bastión como a modo de arma contundente. Es menos ágil que los guardias estándar e intenta evitar el combate mano a mano. Cada vez que consigue esquivar con éxito, lanza un poderoso contraataque.
por ahí no puedo pasar. Así que el único camino... ¡Ay! Ahí debería poder subir cuando tenga la herramienta del gancho. ¿Cómo se llama? Gancho del obispo. O sea, todo este juego está hecho para que tengas que volver otra vez hacia atrás cuando consigas todas las herramientas correctas. I have no intention of harming you. The royal automats are my only enemies. Par tous les saints, you were sent by heaven above. Have you watched these machines? Yes, I had a front row seat. A swarm of ferocious beasts who cleared the way for a creature I have a nightmare. It was the Grim Reaper, madame. Death itself. Nothing and no one was spared. I was spellbound and horrified by its dance of death. If by misfortune you find yourself in its presence, do not let it leap in your direction. Those who suffered its lightning attack did not survive. None of them, without exception. Come now, if you claim to want to destroy these automats, it's time to get going. You must stop them from advancing. Ahí hay otro. Otro lancero. Ah, me ha visto. ¿Cabe por la puerta? Sí que cabe. Ah, doble golpe. Bien, ya le estoy pillando el tranquillo. Vale, a ver, tenemos ahí una plataforma que va a dar a una puerta. Que será la puerta que se sube cuando tienes el gancho. Podemos ir por ahí. O por aquí. Otro lancero. Y allí al final hay otro más. Y hay otro, pero... Ah, pero eso no puede pasar. Hay que dar la vuelta. Vale, y por la puerta... cuidado. Han vuelto a su sitio, así que el límite es la puerta. No entran, ¿no? No. Vuelven otra vez. Vale, pues entonces vamos a aprovechar eso. Uno menos. Dos menos. Y tres.
Se abre por el otro lado. Aquí hace falta una de las herramientas que no tengo. Y ya está. Esta parte de aquí es... bueno, es para atravesarla con las herramientas. Cuidado. Hay un mosquetero al final. Pues creo que será mejor ir por aquí. A ver, tenemos a este lancero y otro al final. Y justo al lado del lancero del final está el mosquetero. Ah, me ha visto. Se ha quedado atascado. Demasiado tarde. Tendría que haber atacado antes. Si no se ataca inmediatamente, mejor no atacar. Y no te arriesgas a que te devuelva el ataque. Vale, no me puedo poner a luchar delante del mosquetero porque me va a matar. Así que lo mejor será atraer al lancero hasta aquí. Vale, vamos a por el lancero, que es el único que queda. Estaba aquí arriba. Ahí está. No me ha visto. This strip of leather. I'm going to take a closer look at your wound. Oh, it's more serious than I thought. Look at me. You have to hang in there, all right? You mustn't fall asleep. Vincent. No. I'm losing him. Is there any way I can help you? Send you an automat. What can I expect from you, other than the cruel fate that your fellow monsters reserve for patriots? You have nothing to fear from me, monsieur. Honestly, I don't have much of a choice. I have to take you at your word and ask for your help. I have with me a fighter who has lost his leg. He's already lost a lot of blood. If I don't operate within the hour, I doubt he will survive.
Unfortunately, I do not have any surgical tools with me. Would you be so kind as to find me something I can use to save this brave man? I can't do anything until I have the right equipment. I can't do anything until I have the right equipment. Vale, lo mismo. Hay que encontrar algo. A ver, me lo han añadido a misiones secundarias. No. Pues no sé qué puede servir como sustituto de equipo médico. A ver, ahí hay una habitación que no he entrado todavía. Y ya está, no hay nada más. Vale, ahí hay un mosquetero. Y abajo, ¿qué había? Acabo de ver pasar algo. Un monaguillo. Por el sonido, es algo pesado. Míralo. ¿Qué más? Y otro mosquetero allí. Y nada más. Si me pongo a luchar con el monaguillo ahí abajo y los dos mosqueteros están arriba, me van a hacer polvo. Vale, pero puedo ir corriendo, pasar de ellos y subir por estas escaleras. Voy a pasar de ellos. Poco a poco, corre. Y me voy a esconder por aquí. Y ahí hay una vestal. Bien, entonces si yo grabo aquí... Ahora este está mirando para otro lado y lo puedo pillar de espaldas. El monaguillo creo que viene para acá. Ay, casi me pilla. Bien. Y ahora tranquilamente puedo ver lo que hay por aquí abajo. A ver si lo pillo de espaldas este también. Es muy corto. Fíjate, el camino es cortísimo. No creo que pueda que me dé tiempo.
Casi me da tiempo, ¿eh? Hierro colado, bien, esto es útil. No, esta puerta no se abre. Un catalizador, bien. Esto me da 4 cargas. Cuatro cargas de la bureta. Ya estamos cerca, estamos en el palacete del conde de Mirabeau. Y tienes que estar por aquí. Esa puerta no se abre. Alabarda de Leda. Supongo que será mejor que la alabarda original. Sí, mejor. Hay 3 o 4 tipos diferentes y luego lo demás son como actualizaciones. Yo sigo con lo mío, que es el que me gusta. Vale, la entrada tiene que ser esta. So, I put it to you that the fact that the society is in need of Monsieur de Mirabeau. The demon can speak? Speak then! Has my time come? I do not know. My life is in your hands. It's not worth much. Do what you will with it. I seek Monsieur de Vaucanson. He holds the secret to the tireless automats. And you think you'll find him here, in my quarters? Tell me, who is your master? Aren't you one of Cagliostro's creatures? I serve only the Queen. Ah, the Queen. Well then, that's something else altogether. El mensaje, por eso hemos venido aquí, por el mensaje que hallamos en el carruaje sin caballos. I found this message in Monsieur de Vaucanson's carriage. He didn't receive it. That is most worrying. Eugène and I are old friends. I was hoping he would be able to tell me what the deuce is going on. Of course, I doubt he had a hand in this odious display of force, but he spent years in service to the king and his projects. Projects whose macabre ends we're only now discovering. Where could Monsieur de Vaucanson have gone? How should I know? The situation is dire out there. Everyone is taking shelter wherever they can. Let me think. I know that he and Monsieur Bailly, the astronomer, are close.
Perhaps Monsieur Bailly knows more? Where can he be found? He must have taken refuge in his observatory at the Louvre. Otherwise, I doubt he is still alive. He and his associate, Lavoisier, the astronomer and the chemist, they were once the pride of the court, but have fallen out of favor. Too close to the common people, it would seem. It's as if only Vaucanson managed to stay in the king's good graces. Sic transit gloria mundi. Who is this Cagliostro? You feign ignorance. I do not know. Then you should know that Cagliostro is the king's right-hand man. He claims to be a magician, and he is a self-styled count. A charlatan who is more powerful than a minister. Precisely. I've heard the most troubling rumors about him. He's supposedly the one who enabled the king to breathe life into these killing machines that no key need wind. I admit it sounds highly improbable, and I wouldn't believe a word of it if I didn't have proof standing right before my eyes. Now that I think about it, as you can see, my servants have all abandoned me, and I will soon follow their lead. Those poor people hoped to escape the city while there was still time. A dire vrai, I fear I shall never see them alive again. Before she left, the housekeeper gave me this key. It opens the gate that leads to the Louvre, if you are foolhardy enough to attempt it. I found a note written by Eugène de Vaucanson. He mentions the death of the Dauphin at Meudon. What happened that night? How should I know? The child passed away at Meudon. I was in Versailles. Eugène de Vaucanson told you nothing. The only thing he was willing to tell me was that something terrible had happened, and that the circumstances leading to the Dauphin's death were not exactly as described. One thing for certain is that he was extremely upset about what happened, so much so that he refused to spend a single day more in the king's service. But he has apparently changed his mind. Besides the king and Monsieur de Vaucanson, who else witnessed these events? Well, if they followed protocol, Monsieur Le Monnier, the first physician to the king, he must have performed the autopsy on the child. Where can I find him? He lives in Versailles, near the chateau. But he has a practice here in Paris, en rue Saint-Thomas d'Enfer, in the quartier Saint-André des Arts. Vale, ahora entonces tengo que... interrogar a Monsieur Bailly en su observatorio en el Louvre. Y la misión secundaria no me pone todas las misiones. Me acaba de decir que tengo que interrogar también a un doctor y no está aquí. Ah, sí, aquí. O sea, se actualizó, claro. Se ha actualizado una de las misiones que ya tenía. Hay que ir al consultorio del doctor Le Monnier en el Palacio de Luxemburgo. Vale. ¿Voy a seguir hablando? Eh bien. Have you seen Monsieur Bailly? No. No. Not yet. You must. He's probably hiding in his observatory at the Louvre. Perhaps he'll be able to tell you where Eugène de Vaucanson can be found. O sea que tengo que volver más tarde. En cuanto vea al doctor, tendré que volver aquí. Una carta arrugada. Hijo, tengo noticias que compartir contigo que a buen seguro serán de tu agrado. Según escribo estas líneas, estoy confinado en la cama de mi casa de Argenteuil. En tan mal estado de salud que la gente me asegura que solo me quedan unas pocas horas de vida. Estoy decidido a morir como un cristiano. Así que he pedido que acuda como confesor Monseñor de la Far, obispo de Nancy. No tardará en llegar para administrarme la extrema unción.
será entonces cuando podré entregar mi alma a Dios o a quien quiera guardarla. Aunque ansío abandonar este mundo y no tener que seguir siendo testigo de cómo mancillas el apellido Mirabeau, te pido no precipitarte a celebrar mi fallecimiento. Deberías saber que, aunque mi cuerpo ya no sea más que un cadáver descompuesto, mi pluma y mi mente siguen tan vivas como siempre. Ya he dispuesto todo para ti, la bruja de tu madre. ¡Hala! ¡Ay, se me ha ido! Ahora tengo que esperar a que suba el scroll automático. No hay scroll manual, debería haberlo. Vale, ya he dispuesto todo para ti, la bruja de tu madre y la holgazana de tu hermana. Anda que el padre, buena pieza es, ¿eh? Pronto tendrás noticias mías. Te lo juro desde el más allá, pues ni siquiera ya muerto, pienso dejar que sigan disfrutando de su vida aquellos que hicieron de la mía un verdadero infierno. Tu padre, Víctor de Riquetti, marqués de Mirabeau. Voy a preguntarle por la carta. Eh bien, have you seen Monsieur Bailly? No, not yet. You must. He's probably hiding in his observatory at the Louvre. Perhaps he'll be able to tell you where Eugène de Vaucanson can be found. What is this? Oh, that. It is a missive sent by my father, the Marquis de Mirabeau. The scoundrel who shamelessly dares to call himself the friend of man. He writes to say that he is on the brink of death, in such a desperate state that he has received extreme unction. This reprobate used his final moments on this mortal plane to send me threats yet again. He swears that he will torment me from beyond the grave. How is that possible? To my knowledge, he has not yet deigned to shuffle off this mortal coil. In any case, the satisfaction of knowing he is dead would not assuage my concern. This man is more persistent than the plague. He is capable of anything. He has spent his entire life persecuting his family. And I believe he is ready to spend his eternal rest continuing to do the same. I need to know what he's planning. Where is he now? At his home in Argenteuil. Given the circumstances, going to ask him for an explanation is out of the question. If only I could speak with Monseigneur de la Fare, the bishop who heard his last confession. Vale, otra misión secundaria. Hablar con Monseñor de la Fare. Para cumplir con la petición de Monsieur de Mirabeau, Aegis debe interrogar a Monseñor de la Fare, el obispo de Nancy. No sé cómo se dice, no sé si era Nancy. O de otra manera, no sé cómo se escribe, no sé cómo se pronuncia. Que escuchó la última confesión de su padre. Así que otra misión nueva. Ahora tenemos la llave, que será de esa puerta que está ahí. A ver si lo puedo pillar. Es que está el carro este delante. No, el carro estaba delante. Vaya, el gordaco ese es nuevo. No lo engancha. Ahora. Bien.
Ah, el carro de las narices. Mientras lo mantenga a distancia. Bien. Ey, 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 ey. Cuidado. Este es más peligroso incluso que el gordo. No puedo. Diez cápsulas alquímicas. Bueno, ya tengo 185. Cuando me hagan falta. Vale, otra puerta que se abre por el otro lado. Otro atajo. Mesía Balsamo, le pedimos de nuevo que no participe en las misteriosas actividades que lleva usted a cabo en plena noche. La terrible escandalera que origina, sea cual fuere su origen, perturba la paz del vecindario. Si estas acciones persisten, nos veremos obligados a informar del asunto a las autoridades de Xaltelet. Queda avisado, los residentes del barrio, ¿qué estará haciendo el Mesía Balsamo este? ¿Qué habrá estado haciendo? Vale, ese balcón de ahí. No, no se puede llegar. Pero a ese sí, pero con el gancho, claro. I saw it just today, as clearly as I can see you now. It's impossible. That makes no sense. Do you think I've gone mad? No, of course not. But how could Monsieur Balsamo make these machines obey him? Ah, interesante. Eso es lo que estaba haciendo Balsamo. Algo, sabía algo para que le obedecieran los autómatas. Balsamo, you say? To Jesu! An automat right on our doorstep! Malheur! We are lost! Do not fear. I am not like the other machines. A la bonne heure. This one speaks and thinks, at least. We'd better stay on our guard. No se fían de mí. So you saw this Monsieur Balsamo giving orders to the machines? Bien sûr! I saw him walk through the gate to his workshop, just a few paces from here, accompanied by a dozen automats. They made no move to attack him. Oh no, bien au contraire, they were acting like his bodyguards. Eso podría ser útil. What does Monsieur Balsamo do? Who knows? He's a very discreet man. Discreet? You'd have to be deaf to find him discreet. What about the racket keeps us up every night? The clatter of scrap metal? The creaking of pulleys, rumblings of all kinds. We suffer through it all. Not to mention the god-awful screams that emanate from that sinister workshop from time to time. A most unusual fanfare, c'est vrai. However, there's no way of knowing what he's doing there. And that's why we cannot tell you anything more. Madame, would you be so kind as to leave now? We don't want to draw attention to ourselves.
Vale, ¿será ahí arriba? ¿Dónde tengo que llegar? Pero claro, tendré que volver. Como siempre, hay que volver. Uy, hay alguien detrás. Hay alguien detrás. Menos mal que no me ha dado. Me ha tirado algo. Es la primera vez. Mira, me tiran cosas. Es la primera vez que me tiran cosas. Algún tipo de bomba. Vale, otros que no pasan de esta puerta. Abanicos Némesis, ¿ve? Otra vez lo mismo. Es el mismo tipo de siempre, pero mejorado. Están los abanicos blindados, los de Caribdis y los Némesis. Ahí hay otro balcón y hay otro enganche para usar el gancho también. A ver qué hay por aquí. Ese está al otro lado. ¡Ay, ay! ¡Ah! Me pilló. Menos mal que tenía resistencia para un último golpe. Vale, por ahí. No hay ninguna palanca, así que no se abre. Esto no se abre. Hasta allí puedo subir. Otro de estos. A ver cómo se me da. Se me acabó el aguante. Ah.
pega un par de golpes más. Y listo. Otro enganche. Supongo que para llegar... Mira, y aquí hay que usar otra herramienta más. La mitad de los lugares no puedo llegar todavía. Y ahí también hay otro enganche, pero... Cuidado con este. Pero creo que puedo llegar con las plataformas que están ahí. Módulo de longevidad de grado 2. Creo que eso da salud. Pero bueno, es de grado 2. No tengo ninguno puesto, ¿verdad? Ah, pues sí. Pues este... No, sigue siendo de nivel 1, así que no puedo ponerlo. Y no tengo ni una sola llave. ¡No! Jardines del Louvre. No one, not even the king, can stop the representatives of the people from continuing their work. Wherever its members are gathered, the Assemblée Nationale lives. That is why we swear never to part, and to gather wherever circumstances require it, until a constitution is established for the kingdom. Come here, Melanie. I salute you. Monsieur, we have just burned our bridges. Nothing and no one can prevent justice from triumphing in this kingdom. Let us not claim victory too soon, Maximilian. And don't forget what we agreed on, if things were to take a turn for the worse. Un retrato a carboncillo. Este boceto de Monsieur Bailly lleva la firma del pintor David. David soñaba con representar el histórico encuentro en el Jeu de Paume, durante el cual el tercer estamento proclamó el nacimiento de la Asamblea Nacional. Todo ello sobre un lienzo colosal. Monsieur Bailly, que fue el primero en jurar su cargo, debería estar incluido en el cuadro, siempre que el artista sea capaz de completar su proyecto. Y tenemos activado algo en el códice. El conde... Ah, mira, lo acabamos de ver. El conde Alessandro de Cagliostro. Poco se sabe del conde de Cagliostro, el supuesto mago y obrador de milagros que hizo su primera aparición en Versalles a principios de la década de 1780. Su historia está envuelta en misterio, lo que lo hace objeto de incontables rumores. Se dice que su nombre es un seudónimo y que el título de conde se le otorgó él mismo. Mira qué listo el tío. También se rumorea que es un monje expulsado de su orden debido a su escandaloso comportamiento. También que recorrió Oriente Medio viajando durante muchos años, estudiando los misterios de la nigromancia. Lo único que se sabe con certeza es que se labró su acceso a la corte gracias a sus dotes curativas. Se aseguró un estatus privilegiado de cara al rey, hasta tal punto que actualmente se cree que puede nombrar y despedir a ministros. Aquí tenemos al conde de Mirabeau. Honoré Gabriel Riquetti, el conde de Mirabeau, tuvo una juventud complicada. Deuda de juego, moral laxa, diserción, adulterio. ¿Será por eso? ¿Pero este es el padre o el hijo? Este va a ser el hijo, por eso el padre no se lleva muy bien con él.
todo lo cual lo llevó a largas temporadas de cárceles reales. No fue hasta 1780 cuando decidió sentar la cabeza y canalizar su prodigiosa energía al periodismo y la literatura. En sus trabajos condenó sin descanso las injusticias de su época, de los encarcelamientos arbitrarios al sufrimiento de los esclavos en las colonias francesas. Así es como se relacionó con los fundadores de la Sociedad de Amigos de los Negros. Cuando el rey convocó los Estados Generales, Mirabeau quiso resultar elegido como representante de la nobleza. Rechazado por sus iguales, se sentó con el tercer estamento en Versalles. Este giro radical le granjeó fama de veleta en la esfera política. Orador enérgico y carismático, obtuvo un enorme apoyo popular durante los debates. En consecuencia, ahora la aristocracia lo odia con fiereza. Vale, esto es como hoy en día cuando un político salta de un partido a otro por interés. Pues este hizo lo mismo. ¿Que no me creéis? Vale, pues me voy con los otros. Mira, aquí aparece Palacete del Conde de Mirabeau. El Conde de Mirabeau vive en una mansión construida sobre una colina cerca de la calle Saint-Honoré. La puerta cercana que conduce a los barrios del Louvre y del Carrousel estaba cerrada bajo llave con la esperanza de proteger la casa y la zona circundante de la inquietud surgida en las inmediaciones del Louvre, poco después del asalto del Ejército Mecánico Real. Vale, este tío era un cocinero. El gordaco es un cocinero. Un escudero de hielo. Anteriormente limitado al almacenamiento de alimentos. Ah, vale, es una nevera con patas. El escudero de hielo ahora blande el frío extremo en combate. Su arsenal consiste en un bloque de hielo que usa a modo de almádena. Ah, eso era un bloque de hielo. Y una pistola cargada con proyectiles de escarcha. Sin embargo, solo puede usar de forma efectiva sus armas si conserva su coraza de hielo abdominal firmemente cerrada. Antes de convertirse en un arma y formar parte del ejército mecánico, los cocineros servían en la cocina del Gran Común y eran los responsables de preparar las comidas reales. Sus vientres, diseñados para realizar tareas domésticas varias, ahora ejecutan diferentes ataques mortales de corto alcance. Pues no me extrañaría que viéramos otro igual, pero de fuego. Este tío era una nevera, y a lo mejor vemos algún horno, un horno con patas. Cazadores, halcón. Esto es un halcón. El halcón lleva un imponente sable bajo su torso que se usa para embestir a sus rivales. Cuando alcanza su objetivo, este ataque causa daños irreparables. Creados específicamente para servir en el ejército real, los cazadores son unos agresivos autómatas bélicos. Pues mira, este originalmente sí era un militar. Hasta ahora, todos no eran militares. Inspirados en las aves de presa, tienen alas y garras que se usan para golpear, clavar y rajar al enemigo. También son extraordinariamente móviles. Estamos muy altos, ¿no? Mira, ahí hay otro halcón. A ver, ¿puedo saltar encima del carro con los sacos? Pero haré ruido y seguro que me ve. Ahí está. Lo sabía. Ahí encima. Dos. Encima tengo aquí a dos jaguares. A ver si me quito los jaguares de encima primero. Ay, me he quedado sin resistencia. No, 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 no me ataques ahora. Lo bueno de este juego es que se pueden, entre los enemigos, se pueden matar entre sí. Así que no es tan inteligente que me ataquen varios juntos. Se hacen daño entre ellos.
otro más y listo. Vale, puedo subir hasta ahí, pero... A ver, no parece que sirva para nada. Es para saltar hasta allí con el gancho. No puedo hacer nada más. A ver, desde aquí. No, no se agarra. De todas formas, aunque se agarrara ahí, ahí se acabaría todo. No puedo seguir subiendo. Vale, el único camino es este. A ver el trompetista. Tengo que gastar las ánimas, porque como me mate voy a perder un montón de ánimas. Así que en cuanto encuentre una vestal, subiré de nivel. A ver, aquí hay un seto roto. Trompetista, estaba claro. El trompetista es más resistente que los demás de su clase y empuña un instrumento modificado que despide ráfagas alquímicas letales. Sin embargo, él mismo es también vulnerable a determinados ataques alquímicos, supongo que al fuego. Los músicos autómatas diseñados exclusivamente para el entretenimiento son las máquinas más complejas jamás diseñadas en el taller de Eugene de Bucanson. Su amplio rango de comportamientos y su movilidad extrema les aseguran un lugar preponderante en el ejército mecánico real. Sus instrumentos han sido reconvertidos a uso militar y ahora forman un cuerpo de temibles guerreros de enérgicos movimientos difíciles de predecir. Bueno, tampoco te pases. No son tan complicados. Ah, ahí está la vestal. Ahí la tenemos. Y esto se abre por el otro lado, cómo no. A ver. El bloque de bismuto todavía no se... No. No sé si voy a poderlo comprar. O hay que encontrarlo por ahí. Pero voy a tener que gastarlos prácticamente todos. A ver, algo de ingeniería. Que me da más armadura. Alquimia. Me interesa más aguante. Y ahí se queda. El siguiente nivel es casi a 3000. Y tengo casi 2000. Pues mira, no hay mucha distancia. Se supone que puedo hacer algo más.
Puedo subir el mosquete, pero no me interesa. No me interesa, prefiero guardarlo para subir el arma principal. Vale, otro trompetista. Ah, esa me dio, me acerqué demasiado. Hay que mantenerlos a distancia. Me ha vuelto a lanzar algo. Ahí tenemos otro monje. Otro monje no, es un... ¿Cómo se llamaba? Monaguillo. Es un monaguillo. Ya sabía yo que cuando hay un monaguillo en el centro, siempre hay rodeándolo algunos. Ya lo hemos visto en este nivel unas cuantas veces. Así que primero me libro de este. Uy, este hace otras cosas distintas. Uy, este es nuevo. Este es diferente. Y tarda más en dar esa vuelta. No, 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 no. Me equivoqué. Vale, menos mal que no estoy muy lejos. No te acerques. Hay uno aquí detrás. Veo la sombra. Joder, sí que es diferente al otro. Y no se cae. Este es más duro.
espada en la rodilla. Cuesta matarlos, Vale, este se abre por el otro lado, como no. Tricornio y chaqueta. No me interesa. Me quita armadura y me quita guante. No. Y este me quita 8 de aguante. Tampoco me interesa. Aunque me dé 10 de armadura. No, no tampoco. Menos mal que le cortó el golpe. No me da tiempo. El ataque totalmente cargado no da tiempo. Que me va a ver. ¿Quién ha hecho eso? El mosquetero que está allí. Otro, este va a ser igual que el anterior, ya verás. Sí, sí, este es igual. A ver, un sitio amplio que yo me pueda mover. Vale, puede que haya un truco. Él vuelve otra vez a su posición cuando voy hasta ahí. Vale. Ah, me dio. Vale. Y lo atraigo. Venga. No sirve, no vale. No sé. Vuelve a su sitio, pero sabe que estoy ahí. No, ahora no. A ver si puedo luchar aquí.
Tiene que haber una manera más fácil. A ver, ahora tú, pesado. ¿Qué haces? Se ha quedado ahí atascado. Vale, quizás entrar por aquí, matar al trompetista y luego intentar pillarlo por la espalda aquí. Puede ser que sea más fácil. Te quitas el mosquetero y luego puedes luchar en esta zona amplia. No se ve. Un anillo ecuatorial. ¿Qué es esto? Este útil astronómico de bolsillo se basa en un principio conocido desde tiempos ancestrales y se usa para determinar la hora de acuerdo al sol y las estrellas. Vamos, es un reloj. Cuando ambas sortijas se pliegan para unirse, se suele llevar a modo de colgante. Es un símbolo de reconocimiento entre entusiastas de la astronomía. Pues el astrónomo que estábamos buscando no, Monsieur Bailey está frito, muerto. Pero bueno, de todas formas vamos a entrar. Aunque sabemos que está muerto. ¡Ay, ay, 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 ay! Quedas enganchado en cualquier sitio aquí.
Venga, un golpe más. Y fuera. Grado 3. Grado 3, a ver. Duplica la duración de las infusiones elementales que Aegis puede usar en sus armas. No está mal. No está nada mal. Hay dos. A uno lo puedo pillar por la espalda. Vale, uno menos. Por fin puedo abrir una puerta. Un atajo. Mira que he encontrado atajos aquí, pero es el primero que abro. Y la vestal estaba cerca. Estaba por aquí, ¿no? ¿Dónde estaba? Aquí. Vale, puedo mejorar una, me da a mí, pero casi dos. Más salud. Y me falta poco para el otro, así que puedo hacer un poquito de farmeo por aquí. Ahí viene. A ver si se matan entre ellos. ¡Hala! A que me mato yo. Vale, esto no ha sido buena idea, ¿eh? Creía que se iba a matar entre ellos, pero no. No, no, no. Vale, vamos a ir más lentamente ahora. Hay otro detrás. No. Bueno, aquí da igual porque tengo... ¡Hala! Te lo has cargado, ¿eh? Le has dado bien. Bien, ya tengo. Ya tengo las que necesito para subir de nivel.
Y ahora voy a usar agilidad. El problema de la agilidad es que me da más 2 de inmovilización y ya está. El daño físico se queda igual y solo me da más 2 de inmovilización. No sé, no lo veo. Voy a coger esta ingeniería. Más 20 de armadura. Es interesante la multiplicación del botín. Ahora mismo tengo un 28% más de botín. Vale, si salgo corriendo, ¿puedo pasar de toda esta gente y entrar aquí? La gran galería. Uy, aquí hay un jefe. Míralo. Este es el que mató al astrónomo. Bloqueado, qué raro. Vale, 2 trompetistas. Vale, a ver. No sé si aquí servirá el truco de congelarlo. A ver, aparece en el códice. Este es el monaguillo que acabamos de ver, el monaguillo de escarcha. Dotado de cadenas que pueden alargarse o acortarse según la orden. Y eso es un lío. El monaguillo de escarcha puede infligir daño a distancias muy amplias. Ay, 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 que me ha visto. Me ha visto. A ver, ¿te congelas? No mucho. No se congela mucho, así que no voy a poderlo usar. ¿Y esto? ¿Te sirve? Sí. Eso sí sirve. Pues quémate. Ahí está, quemándose. El fuego sí es útil. Buen golpe. Y se sigue quemando, eso es genial. Mal hecho. Ahora sí. Ah, me rozó. Por hacer el tonto, pero sí que puedo ganarle fácil. Puedo ganarle fácil.
pasamos de toda esta gente. Pasamos de los de arriba. Ah, cuidado que aquí hay uno, ¿eh? Me van a atacar estos también. No se levantan. Este sí. Vale, si me quito esto de encima, mucho mejor. Porque me iban a atacar seguro. En cuanto a este me atacara, los demás también. No sé si habrá más. No, me he equivocado. Error. No puedo permitir quedarme sin energía. Sin aguante. Otra vez, me ha vuelto a hacer exactamente lo mismo. Ah, pero puedo ganarle y es fácil. Es bastante fácil. Lo que pasa es que en cuanto te confías, no perdona. Como cometas un pequeño error, ya está. Vale, a ver, lo primero... Este y este. No. Vale, y ahora este que está aquí. Venga, ya sé, no era tan difícil. Módulo
A ver qué módulo es. No lo he visto. Este módulo de deseo de vivir es aumenta la armadura y el equilibrio de Aegis cuando su salud tiene un nivel bajo. No me interesa. Y este da salud. Apartamento del Louvre. ¿Y de qué sirve el piso de arriba? Ah, porque hay una salida ahí. Vale, ya que está aquí cerca la Vestal y he consumido sí. Ay, ¿qué hace este aquí? Me ha seguido. Como he consumido dos de la bureta, dos cargas, voy a ir a la Vestal, voy a cargarme y volveré. ¡Hala! No sé cómo me han dado, pero ...3.910... y tengo 3.200... Mira, estoy cerca. Y se ha quedado todo. Este juego tiene fallos. Se ha quedado todo. Le faltan gafas. A Aegis le hacen falta gafas. Venga. A ver si ahora... Ah, ahora sí. Todo borroso. No veía nada. El aguante es una pesadilla. ...3.700... me faltaría con uno más. No lo he matado. Ahora sí. Subo un nivel. De potencia. Más daño y más impacto. Claro, estos dos están aquí. Y otra vez, mira, yo me he ido a la Vestal que estaba allí y aquí había una. Esto es el puerto, el principio de esta zona.
Vale, a ver. Me da más 10 de armadura, pero me quita aguante. Me quita todo el aguante. Aunque me da equilibrio, pero no lo quiero. Si me quita aguante... Y este también me quita aguante, así que tampoco los quiero. Voy a tener que empezar a vender. Una nota firmada por el pintor David. Estimados maestros y estudiantes de la Real Academia de Pintura, me han informado de disturbios alarmantes en varias zonas de París. Por eso me hace pensar que es probable que el rey haya cumplido su amenaza y haya enviado a su ejército a su propia capital. La destrucción supuestamente ocasionada es tan notable que la mayor parte de las obras de arte valiosas deben ser evacuadas de inmediato y enviadas a un lugar seguro, valiéndonos del Sena. Les pido a todos y a cada uno de ustedes que inviertan todo su esfuerzo en este cometido. Por eso están todas estas obras de arte aquí. Porque las quieren enviar por barco. Cuidado, cuidado, cuidado. Le queda ahí. No se fía. ¿Cuántos viales de aceite? 44. Me harán falta, seguro. Observatorio de Monsieur Bailey. Pues... Bueno, no va a estar. Ay, lo que no he buscado es el cadáver. Puede que esté abajo. ¿Dónde estaba? A ver si sale. Sí, tiene que estar aquí, ¿no? Ariete estatutario. ¿Dónde estaba este abajo? Seguro que está el cadáver. Parcialmente fabricado en oro y mármol, el ariete estatutario porta una pesada columna griega que blande a modo de garrote gigantesco. Su considerable peso le otorga una extraordinaria fuerza y estabilidad. Inspirado en la ingeniería militar medieval, los arietes se usan en los asedios. Esto ya lo hemos leído porque todos los arietes tienen la misma... El mismo texto al final. His lordship, the king's brother, has answered my message. He has agreed to see me, despite the circumstances. The Comte de Provence? Do you trust him? If he still has any influence over the king, we must try. I shall leave immediately for the Luxembourg Palace. Be careful, Antoine. I implore you. The whole Cartier is ablaze. Monsieur Lavoisier, este es el inventor de la... ¿Cómo se llamaba? Las botellas estas que me amplían... Ay, no me acuerdo. Las que amplían esto. Comparto sus inquietudes... Que me haría feliz acabar con ella. Aún puedo interceder con el rey, el hermano cuya alma creo que solo yo puedo entender. Véase conmigo esta noche en la Ile Aux Dames, no sé lo que es eso, en los jardines de Luxemburgo. Allí podemos hablar sin temor a que nos descubran. ¿Cómo se llama? A ver, el... La bureta de aceite. Vale, aquí tenemos un decreto dirigido a Monsieur Bailey. En virtud de sus anteriores obligaciones como guardián de las colecciones,
ocupa apartamentos del Louvre que se le han permitido usar sin cargo alguno. Como su majestad ha decidido usar las premisas para otros fines, dispone usted de 10 días para desocuparlas. Lo echan. Si decide ignorar esta orden, la policía se ocupará de hacerla cumplir. Lo echan. ¡Hala, a la calle! Monsieur, this is the last time we shall meet. From now on, we shall do without your help. Eh bien, are you waiting for an invitation to leave? Your Majesty, dare we ask what brought this disgrace upon us? The Count's work has given me complete satisfaction. Your essences and optics are no longer of any use to us. Rejoice, learned scholars. You may now dedicate yourselves to the cause of the Vanupier. Just a moment. Are we being rebuked for our actions at the Estates General? But Your Majesty, you are the one who convened this assembly. Leave here at once, monsieur, before you say anything you might regret. Telescopio de bolsillo. Bueno, acabamos de ver cómo Luis XVI desmantela la... Ay, ¿cómo se llama? Ya, lo acabo de decir. Ah, hemos visto al primer hermano menor del rey. Esto lo hemos visto ahora. Vale, ahí hay un jaguar ahí abajo. Supongo que tendría que tirarme por aquí. Espero. Vale, y esta es otra, vale, la otra de las puertas que no podía abrir. Bueno, ya vamos abriendo puertas, pero faltan un montón por otras partes que todavía no he estado. Vale, ¿y ahora por dónde? Bueno, puedo usar la brújula. No, por ahí no. Pues por ahí. Por aquí. Porque toda esta parte es nueva. Uy, un gigantón. Un gordaco como antes. A ver si no me ve.
No. Palacio del Louvre. Tiene mala pinta esto, ¿eh? Puedo bajar, pero algo me dice que no puedo, no voy a poder subir. Por eso tiene mala pinta. Porque hay un jefe ahí. Ay, vamos allá. Y con escudo. Lo voy a pasar. Selenita del Louvre. ¡Hala! Vale, doble golpe. Siempre hace dos golpes. Uno. Ah, ahora hace uno. A veces hace uno y a veces dos, vale. Mejor es no fiarse y alejarse muchísimo de él. Este me va a matar. Fácil me mata. Ahí sí puedo aprovechar para darle un buen golpe. Cuando hace eso. Uy, y a ver, hostias. Por eso no le hace daño el fuego. Quizá el hielo sí. Ajá, le cuesta sacar el escudo cuando hace ese golpe. Puedo aprovechar para darle un golpe ahí. O sea, de fuego, de rayo. Esos son bolas de rayo. Mejor no atacarle.
dio? ¿Por qué? ¿Cómo que no le dio? Fuego y rayo. Venga, dame tiempo a curarme. No, me va a matar. Ese último trocito. Quizá tenga que dejar la bureta para el final. No, no es por aquí. Ese no me sigue, ¿no? A ver. No tenía que haber hecho eso.
Ahora me da. Antes no me ha dado ni una y ahora me está dando. Venga. Me estoy acercando demasiado, me da a mí. No sé si va a llegar. No llego. Mal. No me da tiempo. Poco. Bien, a la segunda. Estaba vivo. Flee, gentlemen, flee, while there is still time.
There. You are no longer in danger. Lydia? Are you the one who has released me from this nightmare? But how? Did your master send you? My name is not Lydia, monsieur. I'm called Aegis, and I serve only the Queen. Ma pauvre enfant. Lydia. Aegis. And yet I fear that you are neither. It is of no importance, monsieur. I have a mission to accomplish. Where is Monsieur de Vaucanson hiding? He is hiding, as you say, in a cell in the Bastille prison. Shackled hand and foot. That is how our good king has decided to reward his most faithful servant. As for you, my child, I can't be sure, but I think there is a truth you must uncover. Find your way to Monsieur de Vaucanson's home. It is in the Faubourg Saint-Germain, east of the Invalides. Here is the key to the gate. When we meet again, we will have the answers we seek. Your colleague, Monsieur Lavoisier, do you know where he is? He went to the Palais de Luxembourg, despite the danger. Why? He hoped to convince the Comte de Provence to speak to his brother, the King, and have Eugène de Vaucanson released from prison. But he hasn't been seen since, nor given any sign of life. What did you see and hear before you regained consciousness? I don't know how to describe it. A vrai dire, I was in a sinister and icy place. Et puis, it's all a blur. A poisonous feeling of destructive power. Somewhere between a dream and reality. Orders whispered in my ear. Poor, terrified people falling at my hand. I don't know if I was given some powerful drug. Or if my mind was truly lost in the ether. If this is the case, the phenomenon should be studied. But can it be reproduced? For now, I will attempt to reach the safe haven where those who oppose the king swore to gather, in hopes that any of them escaped the massacre. Momentum de Selenita. Aegis está equipada ahora con el Momentum de Selenita. Un módulo especial que le permite moverse increíblemente rápido en ráfagas rápidas. Este es uno de los tres herramientas. O sea, ya tengo una. Aquí no habrá nada, ¿no? No. Ahí fue por donde caí. Y este es el que acabamos de vencer, el Selenita del Louvre. Construido específicamente para Monsieur Bailey. El Selenita, nombre dado a los habitantes de la Luna, tienen una apariencia que recuerda a la querida ciencia del desafortunado astrónomo. Forjado con una forma de una luna creciente, la hoja de su guadaña tiene la llamativa capacidad de canalizar los rayos. Su escudo, que porta la imagen de un sol, lo protege de los ataques enemigos y le permite invocar el fuego de Febo. El Momentum, un revolucionario dispositivo exclusivo de esta máquina, le proporciona una movilidad y velocidad notable. Bueno, eso es lo que yo le acabo de robar. Bueno, ¿y las misiones? ¿Cómo han cambiado ahora? Vale, hay que irse al Palacio de Luxemburgo y... Monsieur Bailey se comportaba de forma misteriosa. Sin dar muchas explicaciones, sugirió que Aegis visitara el palacete de Eugène de Vaucanson en el, creo que esto es suburbio, de Saint-Germain, cerca de los Inválidos. ¿Qué tendría en mente? O sea, tengo que volver otra vez a los Inválidos. A lo mejor ahora con el Momentum
sí puedo llegar a alguna zona que antes no podía. Bueno, seguro que puedo. A ver, esto está colocado aquí para eso. Así que se tiene que poder. Ahora. Ahora puedo comprar bismuto. Esto sí me interesa. Vale, o sea que puedo comprar diferentes materiales a medida que voy avanzando en la historia. No están disponibles desde el principio. Vale, para mejorar la cadena de fuego necesito 2 lingotes de bronce y 5.000 esencias. Los lingotes de bronce creo que valen 2.000 cada uno. Sí. O sea que necesito 9.000. 9.000 esencial. ¿Y ahora por dónde? Arriba. Cerrado el cofre. ¿Llegaré o me daré el tortazo? Sí llega. Cloacas del Louvre. Qué raro que no haya ningún autómata por aquí. Pues no, no hay. Y ya está. Pues ya está, parece que aquí... Uy, ahí hay uno. Y no me había dado cuenta. Menos mal que estaba dormido. Momentum de Selenita en combate. El Momentum de Selenita también puede usarse en combate. Cuando Aegis lo usa para lanzarse contra un enemigo, el objetivo recibe daño de escarcha y puede congelarse. Ojo, este tipo de ataque requiere cápsulas alquímicas. Y ahí hay otro. Me va a ver. Vale, y a ver cómo sales ahora de la barca. ¿Y ahora qué?
no puede salir de la barca. Llave de módulo. ¿Cuántas tengo ya? Dos. Ah, este sí me ha visto. ¿Y ahora qué? Venga. Muévete. Mal momento. Si atacas en el momento equivocado, te pillan. Tengo que llegar allí. Llegaré saltando. A ver. Sí, justo, pero sí. Y ahora está este tocando las narices. Ahí hay alguien escondido. Lo acabo de ver. Otra serpiente allí. Ah, un momento. Yo creo que se podría haber... podía haber subido por ahí. No, eso no era lo que quería hacer. Eso no era. Pero bueno, ya que está activado, quémate. Hace falta otra herramienta más para activar eso, para poder abrir. Y esto ya lo vimos al principio de esta zona. Y aquí había... ¿qué es lo que había aquí? Ese. Vale, voy a abrir antes la... Y ahora estamos en el carro, ¿no? El carruaje está ahí.
algo por aquí que me haya perdido. Oh, un gigantón. Espérate, porque así no. No vaya a ser que me mate. ¿4460 todavía queda? Ahora sí. Ahora sí me matan, al menos aparezco ahí. Cuando hace eso. Algo más aquí que sea interesante, porque si está ese ahí protegiendo esta zona, mira, otro atajo abierto, y esto va a dar a... aquí es donde estaba, ¿cómo se llamaba? El que usaba columnas. Este, ariete estatutario. Pues aquí tenemos otro atajo más. Y arriba... aquí nada. Y esta puerta no se abre. Y ahí me he dejado una bolsa. Un saco.